Hola, hola gente, ¿cómo están? Aquí un día más en el canal con Clash Royale y hoy les traigo un mini video en el cual vamos a abrir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 diferentes cofres. Vamos a abrir 6 diferentes cofres y la verdad que vamos a buscar la legendaria que tanto no hace falta, porque la verdad que no puede ser que todavía no complete toda la carta de Clash Royale. Quiero completarla toda antes de que salga la nueva legendaria, ya que serían dos cartas las que me va a faltar. Así que bueno, y una cosa más. Si no me toca ninguna legendaria, vamos a abrir uno de los cofres nuevos que salieron. Es así, vamos a abrir el cofre Relámpago, ya que todavía no me tocó ninguno, así que vamos a abrir. Vamos allá. Empecemos primero con el cofre de misiones, un cofre de madera, que obviamente no espero que me toque aquí nada. Vamos, oro, mini P.E.K.K.A. y flechas. Bueno, algo es algo. Paso, completamos las misiones. Vamos ahora por el cofre de plata, que tampoco espero. Ojo, montapuerco, aunque sea un montapuerco, una carta que saben que yo utilizo. A ver, vamos con el cofre épico. Empecemos con el cofre épico. Sabemos que no tocan legendarias ahí, pero bueno, vamos por el P.E.K.K.A. aunque sea. Roguemos. Ajá, cazador, una carta que es nueva, pero no la utilizo. La verdad es que no me llama mucha atención. A ver, vamos por la segunda. Clon, cero. No, ni la veo a Clon. Lanza roca, que es una carta que estoy utilizando mucho. Pero a ver. Golem, muy bien. 14. 14 goles. Podría subirlo. Es una carta que, chicos, si la tienen, vale la pena. Vale mucho la pena subirla. La verdad, 14 goles. Me gustó ese cofrecito épico. Vamos al cofre gigante. Ojo, que hasta ahora lo estamos abriendo todo y la verdad que ni aparece una carta legendaria, ¿no? Vamos allá al cofre gigante. Mucho oro, muy bien. Ojo, tornado. Empezamos bien. Megaviro, me está gustando estos cofres, che. Bueno, esqueleto tiene que decaer. Y mini P.E.K.K.A. no lo utilizo, pero bueno. A ver. Agarramos eso. Recompensa. Y vamos a abrir el otro cofre de plata. Dejemos el mágico. A ver, es que nos toque suerte. Porque la verdad que vamos mal. Hace muchísimo que no me toca una legendaria. Bueno, como lo esperábamos, nada en cofre de plata. Vamos, chicos. Ahora sí, lo dejamos en suspenso para el último, el cofre mágico, que hay que más posibilidades hay para que nos toque una legendaria. Así que crucen los dedos y vamos allá. A ver. Oro, mucho oro, así me gusta. Bien, ahí vienen las comunes. Bien, buena pinta. Ahora tienen que venir las especiales, muy bien. A ver, especial. Ahora viene una épica y legendario, chicos. Crúcelo, estoy segurísimo. No, no puede ser. No puede ser que hace años que vengo abriendo. Ojo, más golem. Bueno. Me gusta, pero no puede ser. Supercell. Hace rato que vengo abriendo cofres y no me toca ni una legendaria. Pero, o sea, chicos, ni una. No es que estoy diciendo que me tocó unita por ahí, por allá, pero no, ninguna. Pero bueno, como le dije, si no me tocaba ninguna legendaria, vamos a abrir el cofre relámpago, uno de los cofres nuevos. La verdad que no tengo idea ni qué nos puede salir en cofre relámpago. Dice cofre relámpago, 5 rayos, cámbialo. Un montón de cartas que quieras, tú tienes el poder. La verdad que no entiendo. Usa tus rayos para conseguir un montón de cartas distintas con la misma cantidad y calidad. Más probabilidad de ganar las cartas que quieras. A ver, más parece un juego que un cofre. 5 rayos. A ver, vamos allá. Primera vez, chicos, que abro el cofre relámpago. Primer cofre relámpago que hago, no sé qué hay que hacer. No entiendo esto de 5 rayos, pero vamos a ver.
A ver qué dice. Los rayos te permiten cambiar los montones de cartas tras haber descubierto el contenido. A ver, si sí, quiero cambiar esto. No entiendo. Quiero cambiarlo. Dice, los rayos te permiten cambiar los montones de cartas tras haber descubierto el contenido del cofre. Sí, pero quiero cambiar. No entiendo. A ver, ¿qué pasa? Singular, elige el montón que quieras cambiar. ¿Este? Ah, ahora sí, a ver. A ver, cambiamos la épica. Ok, creo que las voy entendiendo, me está gustando el cofre relámpago. A ver. A ver, ¿qué carta me gustaría tener? A ver, cambiemos la bola de fuego. No. A ver. Nos quedan tan solo dos rayos y no sé qué podemos cambiar, la verdad. Porque épica, bueno, esa choza la voy a cambiar seguro porque no utilizo chozas. Y se me hace que voy a cambiar la choza y la épica. Me voy a arriesgar por la épica. Pero vamos primero por la choza a ver qué sale. Muy bien, un gigante. Ahora sí me gustó más. Y a ver, la épica. Congelación ni lo uso, así que vamos a ver. Muy bien. PK, señores. Es mi carta favorita. La verdad que me gustó muchísimo el cofre relámpago. Poder cambiar las cartas. Y bueno, chicos, este video llega hasta acá. Espero que les haya gustado. Machaquen el botón de like, suscríbanse y nada más que agradecerle y saludos, que tengan un feliz año, feliz fin de año y comiencen el año muy bien. No podré bajar video, así que este será el último video del año. Así que chicos, muchísimas gracias y que tengan un feliz año.